Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, qué bueno tenerles en esta nueva sesión de esta semana. Así que vamos a iniciar, vamos a continuar con el desarrollo de este nivel, esperando que vaya al día, ¿verdad? Ahí siempre nos dejan en el grupo, nos están recordando que vayamos al día. Y así que espero que todo les esté yendo bien. Y recuerde, ¿verdad? Aquí cualquier consulta, cualquier pregunta que pueda tener, pues con gusto. Si no le respondo en el momento, pues entonces le voy a responder después. Pero vamos a ayudarle en lo que podamos. Pueden apreciar entonces que para esta semana el tema que tenemos que desarrollar este día es el uso de filtros. Y claro, vamos a utilizar los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. Los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Y ahí nos dejan la imagen donde podemos encontrar la herramienta filtro. Y tenemos algunas opciones para ingresar. Puede ser desde la pestaña inicio, grupo modificar, pestaña insertar, grupo tablas. Y el comando de teclas, que son como los atajos de teclado. Bien, vamos a veamos los filtros de selección. Este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango, según el criterio que seleccionemos. Aparece la imagen que podemos ordenar la base de datos alfabéticamente de forma ascendente de la A a la Z o de forma descendente de la Z a la A. Buenas noches, Jimmy. Bienvenido. Un gusto. También dice que si tenemos, por ejemplo, una base de datos que tenga colores, por ejemplo, cuando vimos formato condicional, podemos también ordenar por color. Luego podemos hacer filtros de, dependiendo de la columna donde nos encontremos, de la base de datos, del tipo de dato que tenga, así van a ir variando las opciones. Y lo vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando tengamos que filtrar datos que tienen texto, datos que tienen fecha, datos que tienen números. Vamos a ir cómo van cambiando un poco las opciones. Teniendo siempre este seleccionar todo, siempre va a estar disponible. En el caso de que queramos volver la base de datos originalmente como estaba, mostrando todos los datos. O cuando ya se activen estas herramientas en gris, que también se pueden borrar en el caso que ya no se necesiten los filtros. Entonces ahí está la aclaración. Los filtros personalizados dependen de las columnas seleccionadas. Y ahí vea usted la diferencia. Cuando estamos ubicados en una columna que tiene texto, aquí están los filtros de texto y las opciones con las que se cuenta. Si es igual a, no es igual, etcétera. Y los filtros de número. Son diferentes las opciones cuando nos encontramos en una columna que tiene números a una columna que tiene texto. Y básicamente es la explicación que se nos da a continuación. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los filtros.
Esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente. Los filtros en Excel es una herramienta muy importante, ya que Excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos. Les presento en este momento el contexto de este ejercicio. Tenemos en pantalla una base de datos donde se han registrado las ventas de 5 vendedores en 3 zonas diferentes en un periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021, solamente para efectos de ejemplo. Tenemos entonces en este cuadro que están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor. Y para poder analizar fácilmente estos datos, podemos utilizar los filtros. Pero no solamente los filtros, hay muchas herramientas más que podemos utilizar, con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla. Vamos a trabajar entonces de la siguiente manera. Primero que todo, es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos, recordando las clases anteriores, porque son grandes cantidades de datos. Tenemos aquí, en este caso, 5 columnas. Y la base tiene 16.441 filas. Es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral. Ahora bien, observemos. Tenemos aquí ordenado desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5 en un día. Por ejemplo, la selección que están viendo ustedes en pantalla, el 1 de enero del 2019, en las zonas oriente, occidente y centro. Y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en esos días. Voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta. En este caso no será necesario trabajar con un formato tabla, podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla. Actualmente tengo la herramienta filtros activa. Voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta filtros activa? Simplemente vemos la fila número 1. En cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna, podemos observar un icono de una flecha que se dirige hacia abajo. Es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta filtros de cada columna. Para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos, voy a mostrarles un comando de teclados. Ustedes pueden presionar la tecla Shift y luego la tecla L. En algunas computadoras no será posible, debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora, como lo es en mi caso. Pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta. Primero, en la pestaña Datos, en el grupo de trabajo Ordenar y Filtrar. O también, uno más sencillo, en la pestaña Inicio. Aquí en la pestaña Inicio se encuentra un grupo de trabajo llamado Edición. Aquí está la herramienta Filtros. Aquí es donde está activa. Para inhabilitarla, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros. Nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Edición, y le vamos a dar clic aquí donde dice Filtro. Eso hace que los filtros se quiten de la primera fila. Para habilitarlos, hacemos el mismo procedimiento. Sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila, donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos. Nos vamos a la pestaña Inicio, luego al grupo de trabajo Edición, y le damos clic en Filtros. Y ahí lo tenemos. Vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente. Podemos utilizar filtros de fechas, donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes. Y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años, los meses y así también los días de cada uno de los años, respectivamente. Por ejemplo, si queremos ver únicamente
únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019, en el mes de diciembre, bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte, ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a aceptar. De esta manera, se estarían ubicando únicamente en pantalla, es decir, se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento, y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado, que en todo caso sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento. También, si nos vamos aquí a la herramienta filtros, podemos irnos aquí a esta opción que dice borrar filtro de fecha, que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos, teniendo en cuenta las 16.441 filas que habíamos estado trabajando antes. Veamos en el caso de los vendedores. Tenemos por acá en pantalla que la herramienta filtros para los vendedores. Podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos. Podemos hacer un grupo de selección o una selección individual, como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a seleccionar, por ejemplo, las ventas que ha realizado el vendedor 2. Si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado, por ejemplo, en diciembre del 2019, como lo habíamos visto antes, lo podemos hacer. Y aquí en pantalla sale únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019, en las zonas oriente, occidente y centro. Si queremos filtrar más allá la información, podemos irnos, por ejemplo, a zona, le damos clic aquí en la flecha desplegable, visualicemos la ruta del centro, damos clic en aceptar, y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera. Y vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro, todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2, y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre de 2019. En cantidades podemos observar también que existe la cantidad de filtros, pero aquí, en este caso, yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables. Por ejemplo, vendedores solo tenemos 5, zonas solo tenemos 3, meses del año solamente son 12, años de nuestra base de datos solamente son 3. Sería muy complicado estar trabajando un filtro en esta columna, ya que hay mucha variabilidad en estos datos, al igual que en el total. De esta manera, entonces, es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos. Recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden. Recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo. Te veo en el próximo video. Muy bien. Fíjense que a mí de este lado, pues, no, dice buenas noches, he tratado de descargar el archivo para la actividad de la clase y no me lo permitan. Sí, Xavier, fíjese que lo mismo, justo eso me ocurre. Así que voy a compartirles un archivo. Se lo voy a compartir por este medio, por el chat de Zoom de la plataforma. Aunque... déjenme ver, es que tengo que cerrarlo y esa es la desventaja. Ok, voy a abrir el WhatsApp ahorita y se los comparto.
Ok. Allí acabo de compartirles en el grupo de WhatsApp el archivo. Me confirman si lo logran abrir. Bien. Este es el archivo que les he compartido. Vamos a hacer algunas prácticas. Muy bien. En esta base de datos observa igual una región. Vendedor, número de orden, fecha, total. Esta base de datos no es tan grande como la que estaba presentando en el video, que tenía 16.000 registros. Esta tiene 101 registros, porque si bien llega hasta la fila 102, menos el encabezado. Entonces ya vimos que no es muy difícil utilizar esta herramienta. Es aquí en la pestaña Inicio tenemos Ordenar y filtrar. Y tenemos aquí el filtro. El atajo o el método abreviado de teclado, Control Shift L. Cuando presionamos filtro, nos aparecen las flechas hacia abajo para que podamos hacer las respectivas operaciones de acuerdo a necesidades. Región, por ejemplo, podemos seleccionar solo una si quisiéramos, solo la región del este, y podemos apreciar solamente la región del este. Y en la barra de estado puede darse cuenta que dice que se encontraron 30 de 101 registros. Ahí salen los vendedores de esa región, el número de orden. Perfecto, José. Sale la fecha en que se ha realizado esa orden y el total que contiene. También podemos elegir si queremos la región norte y la región sur igual. ¿Quieres saber cuántos registros son? En la barra de estado le aparece que se encontraron 43 de 101 registros. Con sus respectivos datos. De esta manera también puedo seleccionar todo como para ver nuevamente todos los registros de la base. Aquí están los filtros de texto en el que puede usted decir es igual a aquí, como se nos explicaba en el video, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor no sea tan necesario hacer como estos filtros de texto, aunque acá los tiene, porque solamente son 4 regiones. Son 4 regiones. Pero digamos que es igual a, podemos venir y poner aquí es igual a oeste, escribirlo. Presionamos aceptar y nos filtra solo este. Es otra manera de hacerlo un poquito más larga. Porque no es lo mismo venir a seleccionar aquí solamente este a venir aquí a escribir. No es igual a. No es igual a sur. ¿Qué va a pasar si yo selecciono no es igual a sur? Entonces los de sur son los que se van a ocultar. Va a mostrar todas las demás regiones y sur no la va a mostrar. Luego comienza por, digamos que como esta columna también es de texto,
Y aquí hay variedad de nombres. Entonces, las opciones de filtro de texto van a ser las mismas. Aquí los vendedores claramente están repetidos. Y puedo contar cuántos vendedores son acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 vendedores. Por supuesto, repetidos, ya que pueden vender en distintas regiones, en distintas fechas. Entonces, por ejemplo, podemos decirle, comienza por. Si hay como muchos vendedores, digamos que va a comenzar con la B. Si comienza con la B, por ejemplo, todos aquellos vendedores que comiencen su nombre con la letra B. En este ejemplo es la única y muestra solamente a ella. En el comienza por, luego puedo seleccionar todo nuevamente para volver a mostrar todos los registros. Y, por ejemplo, termina con. Quizás puede ser que, fíjese que aquí hay unas líneas, dice, use signo de interrogación cerrado para representar cualquier carácter individual. Use asterisco para representar cualquier serie de caracteres. Entonces, quizás vamos a probar escribiendo el asterisco y digamos que va a terminar con, que ese es el filtro que hemos seleccionado. Digamos, DRA, por ejemplo. Vamos a presionar aceptar. Y en efecto, ¿verdad? Solo ese nombre termina así. Voy a seleccionar todo para mostrarlo nuevamente y las opciones. Me voy a ir otra vez aquí a filtros de texto. Voy a ir a contiene. Entonces estarán escribiendo en el grupo. Contiene, por ejemplo, qué sé yo, contiene, digamos que empieza, aquí quizás no hay mucha selección de nombres, puede tener usted una lista con la que usted puede hacer muchísimas combinaciones, digamos que empieza con J. Por hacer un ejemplo, no importa qué letra, el signo de interrogación cerrado es no importa qué letra encuentre, por ejemplo, si hay un Genel, hay un Jairo, hay un José, Juan, no va a importar, lo que importa es que empieza con J independientemente de la letra que le siga. Y la otra puede ser que sea, para que nos muestre el ejemplo, la vamos a poner A. A ver qué resultado tenemos. Y nos muestra el filtro que nosotros hemos indicado. Seleccionar todo. Si quiero otra vez mostrar todos los registros, volver a ver aquí el otro filtro que dice no contiene. Estas opciones que están acá son las mismas que nos aparecen aquí en este registro, en estas flechas. No contiene. Aquellas que no contengan la letra G. Vamos a ver. No contiene la letra G. Entonces ahí claramente se nos oculta Hugo, que es el que contiene la letra. Entonces están como bastante claras las descripciones de los filtros. Filtro personalizado, igual se viene para acá por si queremos hacer alguna combinación. Dice aquí es igual a H y dice aquí I
Y no es igual. Aquí estas condiciones hay que analizarlas bien, porque cuando estamos enlazando los filtros con la palabra y, estamos obligando a que las dos se cumplan para que el filtro se muestre. Entonces, es igual a H y no es igual a A, pero esa A depende donde la queramos, esa posición de la A, si al inicio, si al final o en medio. Digamos que no es igual a A al inicio. Voy a ponerle un asterisco porque dice que el asterisco no importa qué letras hayan después. Veamos cómo funciona ese filtro. Es igual a H y no es igual a A, que empiece con A sin importar qué letras sigan después. A ver qué tal nos va con ese filtro, porque se tienen que cumplir las dos cosas. No nos salió nada porque ese filtro estaba un poco complicado. Entonces, hay que pensarla como bien en el filtro personalizado, pero usted puede hacer las combinaciones que usted considere. Es mayor que en el caso de los números. El O va a ser que cualquiera de las condiciones puede cumplirse, ya sea una o la otra. Con una que se cumpla, ya se puede mostrar, digamos, es igual a, ok, es igual a C o es igual a C, vamos a poner C asterisco, o es igual a L asterisco. Cualquiera de las dos que se cumpla. Aquí, al parecer, se tienen que cumplir las dos, porque tenemos nombres que empiezan con C y con L. Entonces, va a mostrar los dos. Tendría que ser así, aceptar. Y ahí nos muestra, según el criterio indicado. Entonces, allí pues pueden hacer los cruces necesarios. Luego, para las órdenes, aquí sí quizás va a estar, yo veo que estas órdenes son correlativas, veo. Bueno, no tanto, quiero ver. Sí, estas órdenes están correlativas. Como que si la base de datos estuviera ordenada por número de orden. En todo caso, si yo quisiera hacer un filtro de número, yo le puedo decir, quiero, aquí quizás no tiene mucha gracia decir, quiero que me muestre todas las órdenes 100, porque solo hay un 1, solo hay un 100. Si hubiese otro número, pues sí, a lo mejor podría ser. No es igual a, mayor que, vaya, digamos que estas órdenes van del 100 al 200, entonces puede ser que usted diga, quiero que me muestre las órdenes que sean mayores a 150. Entonces nos va a mostrar las órdenes mayores a 150. Y dice que, por supuesto, ha encontrado 50 de 101 registros. Y así puede ir haciéndolas mayor o igual que en el caso, en estos momentos, porque estamos hablando de órdenes, ¿verdad? O las órdenes entre, es mayor o igual a 100 y es menor o igual a 125. Quisiera ver solo esas órdenes, de las 100 a las 125. Y así podemos ir haciendo los filtros. Aquí pueda que no nos resulte los 10 mejores, no considero que no aplica ese filtro en esta columna de 10 mejores, ni superior ni inferior. Al filtro personalizado, volvemos a lo mismo. Usted puede allí hacer la comparación que desee hacer. Voy a seleccionar todo para mostrar toda la base. Ven cómo van cambiando los filtros en campos de texto, en campos de número,
en campos fecha. En campos fecha tenemos, en este ejemplo, solo está el 2014, con 4 meses. Y ahí están los diferentes días si se quieren filtrar. Igual, usted puede hacer un filtro de fecha, nos salen muchas opciones intuitivas para poder utilizarlas. Es igual a, antes de, ok, por ejemplo, las fechas van del 1 de enero del 2014 al 11 de abril de 2014. Entonces, muy probablemente es de día. Quiero filtrar antes de... Aquí están los controles, si se fija, aquí está este selector de fecha. Es anterior a. Y aquí podemos seleccionar o podemos poner directamente, digamos que si pongo una fecha, solo por... Esta no aplica, pero solo por poner una fecha. Ok. Solo quería ver el formato que estaba utilizando, que usualmente, por naturaleza, se utiliza ese. Entonces, digamos que queremos órdenes anteriores al 1 de marzo de 2014. A ver si nos la muestra. Exactamente, nos ha ocultado las de marzo. En la base original llegaba hasta abril. Y pues allí hemos hecho un filtro de fecha donde nos ha mostrado antes del 1 de marzo. Y en efecto, ahí están las fechas. Después de alguna fecha, entre fechas. Digamos que queremos posteriores al 15 de enero de 2014, posteriores y anteriores al 15 de abril de 2014. Mayores al 15 de enero y anteriores al 15 de abril. Entonces, aquí está correcto, que comienza del 15 de enero al 11 de abril, porque le pusimos antes del 15. Y siempre aquí puede darse cuenta en la barra de estado que se encontraron 87 de 101 registros. Con esos criterios establecidos. Filtros de fecha. Mañana. Aquí en esta base no va a aplicar mañana porque nuestra base tiene año 2014. Y mañana es 19 de julio. En este ejemplo no aplica, pero usted puede hacerlo hoy, ayer, próxima semana, esta semana, semana pasada, próximo mes, este mes, mes pasado. Aquí no nos está aplicando esto por el ejemplo que estamos desarrollando. Próximo trimestre, este año, pasado, y todas las fechas del periodo, dice. Volvemos a filtro personalizado en el que usted puede hacer las comparaciones necesarias. Voy a seleccionar todo para mostrar todo. En total, se comporta de la misma manera como se comportaba en orden. El total, igual, aquí usted puede hacer un filtro. Y aquí sí puede aplicar días mejores, porque aquí ya estamos hablando de cantidades muy variables y de ventas o de lo que contiene ese número de orden, la cantidad de esa orden. Entonces aquí me parece que sí aplica esto de los días mejores, aunque sabe usted que puede seleccionar los inferiores y no solo 10, sino una cantidad menor o mayor. Ya sea de los elementos, los que tiene, las cantidades que tiene, o las quiere en porcentaje. Pues allí usted decide, vamos a ver, presionamos aceptar. Y según esto, aquí está mostrándonos las 10 y mejores cantidades de la base. De la misma manera, acá vea que también se puede borrar el filtro. Sin necesidad de venir aquí a seleccionar todo, se puede también borrar el filtro. Y volver a hacer filtros.
superior e inferior al promedio, pues ahora se aplica superior del promedio y le muestra que hay 53 registros superiores al promedio. Luego, inferior al promedio, 48 registros que son inferiores al promedio. Entonces, allí puede ir filtrando, voy a borrar los filtros y dejamos la base como está. Estos son los filtros que podemos aplicar. Voy a insertar unas filas aquí para hacer un par de ejemplos un poco diferentes. Digamos que ahí está nuestra base de datos. Y aquí en la pestaña datos aparece también la categoría ordenar y filtrar. Y aquí está una opción que dice avanzadas. Opciones de filtrado con criterios complejos. Presionamos allí y fíjense que cuando presionamos esa herramienta, automáticamente nos marca toda la base de datos. Y aquí debemos elegir una acción. Este dice que es un filtro avanzado. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar. El filtro aplicado lo podemos copiar a otro lugar. ¿Cuál es el rango de la lista? Automáticamente selecciona toda la tabla, pero nosotros también podemos personalizar esa selección. Dice que nuestra tabla va de la A5 a la E106. Y aquí nos pide un rango de criterios. Y luego aquí está inactivo copiar A. Si seleccionáramos la otra acción, ya se nos activa el copiar A, en donde elegimos en qué lugar deseamos copiar el filtro que nosotros queremos. Y acá dice que si queremos solo los registros únicos. Para poder hacer este ejemplo, necesitamos criterios establecidos. Tenemos que estar bien claros de los criterios que queremos filtrar en la base. Como se nos decía en el ejemplo, allí había una base, esta base es sumamente pequeña. Y en el video había una base de más de 16,000 registros, pero que también hay bases mucho más grandes, con muchos más datos. Entonces, tenemos que tener como bien establecido cuál es el criterio del filtro que quiero. Por ejemplo, una región determinada, un vendedor determinado, una orden, una fecha. O sea, algo que ya tengo que estar bien clara de lo que deseo filtrar. Y en algunas ocasiones deseamos que se conserve la base de datos original y que aparte nos muestre los filtros. O sea, de tanta cantidad que podemos tener en una base de datos, puede ser que deseemos conservar la original y ver filtros en otra parte, en otro lugar. Entonces, tengo que estar bien clara. Para poder utilizar el filtro avanzado, deseamos... Vamos a sacar esto aparte. Ese campo que usted desea sacar aparte tiene que ser copiado y pegado. De lo contrario, pueda que no le funcione. Digamos que yo quiero región y lo anoto. Yo tengo que tener mi cuadro de criterios aparte. Entonces, no voy a escribir aquí región porque eso no nos va a funcionar. Tengo que copiarlo de aquí. Lo copio. Y digamos que allí voy a querer mis criterios, mi tabla de criterios, control V. Eso tiene que ser así, tiene que ser copiado y pegado, porque de lo contrario, no voy a hacer que tenga un error. Entonces usted dice, a ver, quiero una región
y veamos el total. Nos vamos al encabezado de la tabla, copiamos esa celda y digamos que queremos allí el total. Ahí he hecho un copiado y un pegado. Y aquí escribo. ¿Qué región deseo? Ahí sí la escribo. Yo escribo, por ejemplo, oeste. Esos son los criterios que yo tengo que estar bien clara. Totales. Pues voy a seleccionar totales para tomar un parámetro y solo selecciono los datos de total y me doy cuenta que el promedio de esos totales es de 566. Hay 101 registros. Y la suma es de 57.117. Entonces probablemente yo diga, quiero las del oeste con totales, por ejemplo, mayores a 500. Veamos qué tal nos va con esa tabla de criterios. Me voy aquí a avanzadas. Y claro, me selecciona automáticamente toda la base de datos original. Voy a dejar la acción allí, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Usualmente no es el objetivo, porque lo que va a hacer es que esta original allí mismo la va a filtrar. Veámoslo. Mi rango de criterios está aquí. Selección. Ese es mi rango de criterios. Por hoy no le voy a activar este, se lo voy a dejar así. Se va a modificar esta. ¿Qué es lo que me mostraría? Lo que yo esperaría que muestre es solamente estos filtros. Voy a presionar aceptar. Y vea que ha filtrado en la original. Solamente las de región oeste con totales mayores a 500. Voy a presionar control Z. Y digamos que quisiera voy a poner nuevamente la región oeste. La voy a copiar y pegar. Y digamos que aquí voy a establecer otro criterio. En total, mayores a 500 y quizás le voy a poner menores a 300, por poner algo. O menores a 800. Como les digo, usted tiene que estar bien claro del criterio que desea. Digamos que voy a dejar ese criterio. En la región oeste, mayores a 500 y menores a 800. Veamos esos criterios y hagamos un breve cambio. En avanzadas, de manera automática, hace la selección. Voy a seleccionar la siguiente acción que dice copiar a otro lugar, es decir, que no me haga el filtro en la misma tabla original. El rango de criterios, vengo a seleccionar lo que está, este es mi rango de criterios. Y me activa donde dice copiar a, entonces yo selecciono donde deseo que me haga la copia. Solo con estos criterios. Voy a seleccionar que sea esta celda. Presiono aceptar y yo observe que me ha pegado todas las columnas, región, vendedor, orden, fecha, total. Y voy a revisar si obedeció mis criterios. Me muestra solo este, totales. Ajá, como aquí le estoy diciendo que sean menores a 800, me está mostrando los menores a 800. Mayores a 500 me los está mostrando. Ok. Si
Sí ha hecho los criterios. Voy a ver aquí si no me funciona el control Z, sino que me voy a ir. Vamos a ver aquí donde dice. Sí, aquí me va a seleccionar otra cosa. Aquí simplemente lo que tengo que hacer es como si ya no necesito esa tabla, es simplemente eliminar las columnas. Solo que aquí, como tiene que ser todo como bien planificado, entonces para no afectar mis criterios, pude haber comenzado mi filtro como desde acá, ¿verdad? Entonces aquí lo que voy a hacer como... Tampoco es que cueste seleccionar una tabla. Recuerde que si usted está ubicado ahorita, porque esta base es pequeña. Entonces, ¿cuál es la ventaja de copiar a otro lugar? Que me deja la base original sin tocarla y aparte me muestra los criterios. Entonces, recuerde que si usted está ubicado dentro de la base y presiona control asterisco, selecciona toda la tabla independientemente de que tenga miles de registros. Y allí pues yo borro si ya no lo necesito, ¿verdad? Si no, pues lo conservo y me lo llevo a otro lugar. Voy a ver la diferencia entre quitarlo de aquí y escribir. Este mismo encabezado lo voy a escribir acá. Y digamos que me muestre ahora menores a 200. Vamos a ver cuál va a ser la diferencia entre este cambio. Me voy a avanzar. Verifico que me seleccione toda mi base de datos. Aquí le voy a decir que me copia a otro lugar. Mi rango de criterio, verifico que sea mi rango de criterios. Esta es toda la tabla. Este es mi rango de criterios. Borro esto y modifico. Mi rango de criterios es ese. Y que lo copie. Que lo copie, digamos, en esta misma fila, pero digamos aquí, que lo copie allí. Voy a activar este que dice solo registros únicos, aunque de manera he podido observar que no hay registros únicos, porque las fechas ni siquiera se repiten, pero veamos qué pasa. Presionamos aceptar. Ok, no hay nada que cumpla con eso. Como no hay registros únicos, me dejó solamente los títulos de la base de datos. Recuerde que aquí no nos da la acción de deshacer de control Z. Aquí porque no salió fácil seleccionar esto, sino usted puede venir, seleccionar las columnas, eliminar las columnas o seleccionar la tabla, de cualquier manera que usted desee eliminar. ¿Qué es registros únicos? Que hayan, por ejemplo, a ver, aquí no lo activó. O sea, registros únicos es como que se sobreentiende, ¿verdad? Aquí se supone que sí hay registros únicos, ¿verdad? Porque las fechas se las tiene diferentes. Voy a ver un ejemplo de eso. Solo quiero hacer así rapidito el ejemplo, pero ok, déjenme ver un momentito acá. Muy probablemente esta base, veamos, analicemos un poquito. Dice que le he puesto
mayores a 500 y menores a 200. Tengo que haberme mostrado este. También este. Veamos, voy a hacer la siguiente prueba. Voy a llevarme solo algunos campos de acá. Voy a dejar estos mismos criterios y no le voy a activar la casilla. Veamos el resultado. Digamos que solo quiero la región en mi nueva tabla. Lo voy a poner ahí. Lo pego. Sí quiero al vendedor. Lo pego ahí. Y claro, quiero el total. Digamos que de las 5 columnas que están aquí, solamente quiero que me filtre 3. Veamos qué pasa. Vamos a ir avanzadas. Copiar a otro lugar mi rango de la lista. Es la tabla original. Mi tabla de criterios ya está seleccionada, al parecer. Lo voy a hacer nuevamente. Y le voy a decir que lo voy a copiar. En este ejemplo, voy a copiar. Aquí sí tengo que agarrar los 3. Que son como las únicas 3 columnas que deseo que se muestren. No las quiero todas. No le voy a activar esta, porque entonces vamos a revisar este rango. Presiono aceptar. Y no me está mostrando tampoco valores. Veamos. Voy a ir acá. Me está faltando. Pues al parecer así tiene que darnos algún dato, porque o este menor a 200. Ok. No. Vamos a hacer el filtro de aquí. Este mismo filtro lo voy a hacer acá, porque a lo mejor. Vamos a ver aquí un filtro. Solo voy a ver lo de oeste. Y voy a establecer aquí ese criterio, porque a lo mejor. Menor que 200. Mayor que 500. Por eso es que no me está mostrando nada, porque estoy como desenfocada en los criterios. No hay datos que cumplan estos criterios. Ahora quiero hacer otra prueba. Entre menor que 200. Mayor que 500, pero esta vez que no sea con i, sino que sea con o. Estos son los que ya me había mostrado cuando yo tenía el valor aquí. Es decir, que si voy a hacer un filtro avanzado, mi conector o, es decir, que sea este criterio o este otro dato, se va a poner hacia abajo. Pero si yo quiero que mi conector sea I,
lo voy a poner aquí al lado. Entonces, en este criterio, no hay datos según lo pudimos apreciar, pero cuando teníamos el dato acá, sí nos mostró la de región oeste como se le había especificado. Entonces voy a traerme este dato para acá. Aquí sí tiene que decir oeste. O incluso puedo hacer una combinación. Voy a quitarle los filtros aquí. Voy a borrar filtros. Y digamos que voy a poner este ahí. Voy a borrar esto. Pero algo que nos dé, ¿verdad? O este mayor de 500. Si hay este menor de 200. Si hay. Entonces les decía. Digamos que quiero solamente esas tres columnas otra vez. Avanzadas, mi tabla completa, mi rango de criterio, copiar a otro lugar. Aquí ya está, ya se había seleccionado. Aquí no solamente tengo que seleccionar una celda, sino las columnas o los encabezados que quiero que me muestre. Entonces allí sí lo mostró, me está mostrando el oeste y el este. Con los valores que habíamos probado aquí, ¿verdad? Entonces, esta de avanzadas es si usted quiere nomás mostrar algunas columnas de su base de datos completa y establecer y tener súper claros los criterios. Compañera, no sé quién me preguntó, mañana voy a seguir explicándole lo de los registros únicos. A pesar de que mañana toque otro tema, no importa, voy a arrancar detallando más esta opción de los registros únicos. Mañana voy a continuar con este tema antes de la lección que vaya a corresponder. Por hoy me tengo que quedar hasta acá. Así que, perdón a la compañera que no se lo deje claro hoy. Mañana arranco con eso. Nos quedamos aquí y mañana nos vemos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos mañana.